Buenas tardes, amigo de la hora de Consuelo. Excusa formal de doña Consuelo porque hoy está trabajando fuera del país con sus amigos, de su compañero de trabajo de la mañana. Pero nos toca a nosotros no suplir, porque a Consuelo no hay forma de suplirle, sino intentar comunicarnos con ustedes. Miren, comienza ya la temporada ciclónica y tiene una serie de componentes. Primero, uno de sus componentes son las inundaciones, tanto urbanas como rurales, que se producen en el país. Estamos en la ruta de los ciclones y de las tormentas tropicales. Por lo tanto, ciudadanos y Estado, gobernantes y gobernados, estamos obligados a tomar medidas para protegernos. En las ciudades es importante limpiar los invernales, que los ciudadanos comiencen a tomar un poquito más de conciencia ciudadana y dejar de tirar los vasos y las fundas plásticas y los vasos foam, cubiertos de plástico, plato foam. Nada de eso se puede estar tirando en estos días en la calle. Nunca se debe tirar, pero ahora más que nunca. Porque cuando llegan a los invernales, por su gran resistencia, constituyen represas. Y al final, estos invernales entaponados no dan resultado para que puedan pasar el agua, el agua pluvial, la lluvia, no pasan y se inundan las calles. Y no solamente las calles, parte de nuestra vivienda. Por lo tanto, estimulo a cada uno de los ciudadanos que comencemos a tener esto en cuenta. De igual manera, las alcaldías tienen y están en la obligación de limpiar los invernales. En lo que llegue un momento en que desde el Poder Ejecutivo podamos entender la necesidad de, por lo menos en Santo Domingo, intercambiar o interconectar esos invernales y ese drenaje pluvial con las 5 grandes galerías que tenemos en la capital, que nos llevan todo a desembocar en el Mar Caribe. Pero quien ha hecho un gran aporte y lo ha anunciado hoy es el Departamento Aeroportuario, y ellos nos mandan esta nota que yo voy a leer. Víctor Pichardo, director del Departamento Aeroportuario, informa que realizó un recorrido de supervisión a los avances de la construcción y remozamiento de 3 helipuertos ubicados en Santo Domingo y en la provincia de Monte Plata, que pasan a formar parte del proyecto de Red Nacional de Helipuertos que ejecuta esa institución para los casos de emergencia. Okay. En la inspección que inició en el helipuerto que se levanta en la ciudad sanitaria, doctora Evangelina Rodríguez de Pedroso, la primera médico dominicana, en Santo Domingo Norte, Pichardo resaltó las características de esta obra y el aporte que da a los temas de asistencia a emergencia hospitalaria. Cuando hay desborde, perdemos la conexión vial, y si la mantenemos, la mantenemos con unas grandes dificultades, y entonces este sistema de helipuertos que nos pueden llevar el polía de helicóptero, traer las personas hasta los hospitales, es un asunto de vida o muerte en muchas ocasiones. Lo más importante de esta infraestructura es que se construye en los terrenos donde se encuentra el Hospital Neira Villalobos y que está en un 90% de ejecución. Pichardo sostuvo que este helipuerto, que consta de una plataforma de 22 por 22 metros cuadrados, cuenta con un sistema de luces con la más alta tecnología para la conectividad con las aeronaves, un ascensor para pacientes en camilla, una rampa para casos de personas con capacidades especiales y otras facilidades que lo ubican como una estructura moderna. Este tipo de inversiones se corresponde con la visión del presidente Abinader de garantizar la salud a los ciudadanos mediante una transformación del sistema de emergencia y hospitalario en sentido general. En cuanto al aeropuerto de Santo Domingo, el director del Departamento Aeroportuario pudo constatar que en el recorrido la conclusión de los trabajos corresponde ya a la verja perimetral.
el director del departamento de aeroportuarios se hizo acompañar de Cristian Bord, director de diseño de aeropuerto, Alfredo Aybar, encargado de infraestructura, Rafael Duarte, encargado de la división de supervivencia aeroportuaria, Bianca Mato, encargada de supervisión y seguimiento del proyecto, y otros ingenieros que estuvieron presentes. Tenemos entonces esta como una noticia importante, y ahora tenemos una llamada telefónica. Vamos a ver, porque los muchachos ahorita nos van a poner los teléfonos ahí para que podamos intercambiar. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Le habla José Serrillo, se llama. José, te había llamado para que comentemos un video que se hizo viral ayer. Yo, quédate si te puedes quedar ahí en lo que los muchachos me ponen el video, porque creo que tú lo conoces, pero vamos a oírlo por si acaso tú no lo conoces. No puedo. Póngame el video para que los amigos televidentes estén más o menos en el contexto que vamos. Esto sucedió ayer en la ciudad Juan Bosch. Póngale el audio. Dile que le pongan el audio. Todo esto. Vamos a poner el audio. Señorita Diburgo, usted ha sido una periodista que nos ha, como país, apoyado inmensamente. Mire, todos estos son los padres de Ciudad Juan Bó. Mire, todos estos cientos de padres en Ciudad Juan Bó, que sus hijos no tienen cupo. ¿Usted sabe por qué? Porque tienen todas las escuelas copadas de haitianos. Y para los padres no hay cupo, mire, no hay cupo. Nosotros necesitamos que un periodista se haga eco de esto. Este es el Liceo Francisco Alberto Camaño de Ño, mire. La directora no aparece y nadie aparece. Y la única respuesta que dan es que no tienen cupo. Por favor, SOS, venga, ayúdenos con esto, háganse un reportaje de esto. Porque los niños no se pueden quedar fuera de las aulas. Señorita Diburgo. Francisco Alberto Camaño de Ño. Mire. La directora no aparece y nadie aparece. Y la única respuesta que dan es que no tienen cupo. Bueno, todavía no. SOS, venga, ayúdenos con esto. Háganse un reportaje de esto. Bueno, siguiendo una tradición de Doña Consuelo de proteger a los dominicanos, hemos colocado este video y hemos hecho contacto con uno de los directivos de una de las entidades y organizaciones que representan a los residentes de Ciudad Juan Bosch. Máster, vamos a ver si tenemos ya a Zorrilla en... A ver si ya lo tenemos, a Zorrilla está en línea. Zorrilla, si nos puede explicar ahora con más detalle qué está pasando en Ciudad Juan Bosch, primero con esta situación de la escuela que es fundamental y después con otras dificultades que tienen ustedes en este proyecto que es un proyecto modelo. Exacto. Saludos, muy buenas tardes, Eduardo, y gracias por la oportunidad de poder explicar sobre la base de la realidad de lo que sucede en nuestra ciudad llamada querida Ciudad Juan Bosch. Eso sucedió en ese liceo Francisco Alberto Camaño, donde los residentes y propietarios de la ciudad, los cupos no lo consiguen producto de que personas aledañas lo ocupan, debido a que desafortunadamente las autoridades de educación del Ministerio de Educación, así como la autoridad del Fideicomiso, aprobaron en el año 2020, en diciembre, 5 centros escolares y a la fecha no han iniciado todavía ninguno de los mismos. Y eso ha ido lacerando de manera importante la cantidad de la disponibilidad de aulas para estudiantes, porque la ciudad cada día aumenta en crecimiento poblacional. Nosotros, a través de la Fundación de Propietarios Ciudad Juan Bosch, estamos haciendo un esfuerzo y hemos tenido reuniones con el Ministerio de Educación en aras de que ellos entiendan de que es fundamental el inicio y la construcción de esos 5 centros escolares que se aprobaron, que son 2 liceos y 3 escuelas básicas.
las autoridades residentes y la autoridad del fideicomiso, con su desconexión completa que tiene esta ciudad, producto de que desafortunadamente no han comprendido de que esta ciudad fue construida con un fideicomiso que hace que sea tenga una un manejo totalmente diferente a como se maneja las cosas en el gobierno central y en cualquier otro lugar que no sea una ciudad construida bajo esta característica. Así como tú muy atinadamente lo dices, una ciudad modelo, y eso ha provocado que a ellos no interesasen conocer lo que es este proyecto y lo que es el fideicomiso, quieran manejarlo como si fueran obras del gobierno central, cuando todas las obras de esta ciudad están garantizada a través del patrimonio fideicomitido que se aprobó en el año 2015, que en ese momento ascendía alrededor de casi 3,000 millones de pesos. Eso es lo que está provocando todas esas situaciones. Esperamos que el Ministerio de Educación comprenda e inicie todas las demás escuelas, incluyendo dos que quedaron inconclusas de la gestión anterior que no la han terminado. No sabemos las razones, no acercamos donde ellos, eso también incluye otra estancia infantil, que son de las problemáticas que laceran a las madres solteras y a las madres con sus niños aquí para el asunto laboral. Así que estamos a tu orden. Eso, hay otras problemáticas que son bastante significativas. El asunto del agua potable. El agua potable en la ciudad tiene una particularidad de que hay momentos en que llega prácticamente un lodo. Hemos hecho investigaciones, inclusive nosotros como fundación ya hemos tomado muestras en diferentes días y en diferentes residenciales, y estamos analizándola en 4 laboratorios diferentes para ver qué condiciones reales tiene y si la misma no es un agua que está totalmente potabilizada. Hay muchos propietarios y residentes que externan problemas de salud, de problemas en la piel, que externan también las damas problemas en sus partes íntimas producto de todas las infecciones que le provocan. Otra problemática tenemos también, vamos por parte, la intermitencia del servicio de energía eléctrica. Intermitencia en la dirección de que en cualquier momento podemos tener un micro apagón de 10 segundos con las consecuencias que eso provoca. Hemos tratado de socializar como fundación con el este, pero no sé si es que existe una directriz de un órgano superior que a nosotros como fundación no nos quieren recibir en ninguna de las instituciones. Mira, vamos por parte. Lo de la escuela está dentro del fideicomiso, la construcción de esos centros de educación, ¿como un aporte del Estado o de la propia fiducia? La solución de la escuela la aprueba el fideicomiso porque el terreno pertenece al fideicomiso. En principio la construcción la asumía totalmente el fideicomiso. Después, al final de la gestión anterior y con esta, las instituciones asumen la construcción de las mismas. Y ese no entendemos las razones por las cuales no inician esos procesos. Oye, hay una, dentro de la denuncia que hacen la señora que protestan, es que ella vive en Ciudad Juan Bosch, por lo tanto, son parte del fideicomiso, porque ellos pagan al fideicomiso, y está reclamando espacio para sus hijos. ¿Qué ha pasado? ¿Que no hay espacio porque se ha mudado mucha gente a Ciudad Juan Bosch, o porque han dado ese espacio a personas, hijos de personas que no viven en Ciudad Juan Bosch? No escuché muy bien la última parte. Si la ausencia de espacio es porque han llegado mucha gente a Ciudad Juan Bosch y han ocupado los espacios de las aulas, o si es porque están permitiendo que personas que no son de Ciudad Juan Bosch vayan a la escuela en Ciudad Juan Bosch. Eso va en dos direcciones. La primera es de que la falta de aula producto de la inobservancia de las autoridades a la construcción de las que están aprobadas. Y segundo, muchas personas de zonas aledañas han
están utilizando las aulas de Ciudad Mambo. Cuando nosotros como fundación entendemos que lo correcto es que los residentes y propietarios de la ciudad sean los primeros en ocupar las aulas. Si se queda disponibilidad, las personas de las zonas aledañas podrían utilizarlas. Porque el espacio geográfico donde está ubicada la escuela debe dar prevalencia a los propietarios que viven en esos espacios. Bueno, y esa es la esencia misma de Ciudad Juan Bosch, que tengan toda la infraestructura y las facilidades dentro de la misma ciudad. Con lo del agua, me haces una queja del agua en cuanto a su calidad. ¿Quién administra la parte del acueducto de Ciudad Juan Bosch? ¿La fiducia o la CAS? Fíjate, con relación al acueducto, el acueducto fue contribuido con dinero del patrimonio fideicomisivo y por ende debe ser de uso exclusivo de Ciudad Juan Bosch. Debe ser de uso exclusivo de Ciudad Juan Bosch. La CAS es el órgano que opera y maneja el agua por el esquema de la ley. Pero ese acueducto, toda la tubería pertenecen y el tanque de almacenamiento pertenecen a la ciudad y debería ser de uso exclusivo nuestro. En el año 2021 hubo una derivación del acueducto para zonas aledañas, a las cuales en principio nosotros de manera personal, no como fundación, entendemos que todos los dominicanos tenemos derecho al agua. Pero eso se hizo como la condición, lo aprobó el Comité Fiduciario, que es el órgano jerárquico superior que debe tomar las decisiones, conformado por 5 ministros. El ministro de la Presidencia, que lo preside. El ministro de Economía, que es el vicepresidente. El ministro de Hacienda, que es el secretario. Y Obras Públicas y Vivienda, que son vocales. Aprobaron, en acuerdo con la CAS, esa derivación, con la condición de que era provisional. Y de esa provisionalidad ya vamos para casi 4 años, cuando entendemos que ya la CAS debió haber resuelto a las zonas aledañas su solución con relación al servicio del agua potable. Sofía, y están usando todavía el tanque de Ciudad Juanbo y el acueducto. Con relación aguanta ahí, espérate. ¿Cómo es posible que se hayan aprobado residenciales sin tener el servicio de agua potable? Porque el requisito está que tienen que presentar el proyecto de agua potable. Muy muy correctamente tu observación, porque en la avenida 30 de Junio, que es una avenida de penetración desde las Américas, de la parte sur de las Américas hacia la parte norte, donde está Ciudad Juan Bosch, se están desarrollando de manera importante una cantidad apreciable de residenciales que nosotros como fundación vamos a trabajar en la dirección de que la exclusividad del tanque siga siendo el Ciudad Juan Bosch y que la CAS le diseñe y le resuelva el suministro de agua potable a esos residenciales. No, tiene que hacerlo el constructor, porque incluye en el costo de tu vivienda, te incluye los adicionales que son los servicios. Perdón, que se oye muy lejos. Oye, entre el costo que te le dan a tu apartamento, incluye los servicios, incluye la instalación del drenaje pluvial, del acueducto, de las aguas servidas, todo, porque es un todo. Y ese valor se divide entre la cantidad de apartamentos. Y por eso tú tienes un precio de construcción y un precio de venta. Entonces, no se puede permitir, o sea, la autoridad no puede aprobar proyectos habitacionales si no tienen esas infraestructuras. No sé si me entiende. Entendiendo perfectamente. Entonces, podemos inferir con relación a la externa que todos los proyectos que se están aprobando en la avenida 30 de junio lo están aprobando con el servicio de agua potable, partiendo de que se va a usar el acueducto de uso que debe ser de uso exclusivo de Ciudad Juan Bosch, porque se construyó con dinero el patrimonio fideicomisivo. Una pregunta, las residentes que protestan están protestando porque ellos alegan que le han dado prioridad a extranjeros
para usar las aulas. ¿Esos extranjeros viven en Ciudad Juan Bó o están fuera de Ciudad Juan Bó? Dentro de Ciudad Juan Bó vive una parte importante de extranjeros, porque hay que reconocerlo, debido a una inobservancia que han tenido los propietarios y que ha sido permitido por el fideicomiso, producto de que lamentablemente, como en principio te expresé, la autoridad del fideicomiso no conoce plenamente el proyecto, ni la ley que permitió construirlo. Realmente, una cantidad importante de esos extranjeros viven en la ciudad y están usando. Pero hay una parte muy significativa de personas que no viven en la ciudad, que incluyen extranjeros y también dominicanos, que están usando las aulas. Bueno, ya constituye una verdadera dificultad porque la educación es un derecho fundamental. Obviamente, ustedes también viven y compraron vivienda con una serie de condiciones que le corresponde a la fiducia garantizarlo. Ojalá se pueda sentar y buscar soluciones, porque esa es un modelo de ciudad que no debemos permitir que colapse, porque hay otros modelos, pero ya del sector privado, que han permanecido por muchos años y han sido exitosos. Gracias, Zorrilla, por... No. Por permitirnos la llamada y decirle a ustedes que este espacio de Doña Consuelo de Pradel está siempre a la disposición de los ciudadanos que quieran expresar su preocupación y que puedan hacer denuncias sustentadas, sí, en el esfuerzo de tener mejor calidad de vida. Y el mayor de los éxitos, y ojalá puedan sentarse y buscar soluciones. Bueno, miren. Eso es un ejemplo de cómo se deteriora la calidad de vida de los ciudadanos. Y una contradicción. Fíjense, en este momento el director de autoridad aeroportuaria está poniendo helipuerto para que un ciudadano tenga acceso por vía del Estado a un transporte rápido y seguro en caso de emergencia. Mientras eso sucede por un lado... Por otro lado, tenemos dificultades como esa. Entonces, esas son de las cosas que en países como el nuestro tenemos que obligatoriamente sentarnos. Necesitamos sentarnos. Ahí quizás no lo dijo, pero hay un peso significativo de asentamientos humanos informales que genera una población para que se le dé unos servicios que no fueron calculados. Si ustedes me pueden entender, van a entender. Por ejemplo, donde voy a construir para 20 familias, yo puedo diseñar un acueducto que me va a dar servicio a 150 personas, porque calculo 5 por apartamento, pero puedo tener un 50, un 30% más, que son lo que se suman por los ciudadanos que van y prestan servicio ahí. Eso es más o menos lo que hacen los ingenieros. Ahora, cuando usted permite como Estado asentamientos humanos informales, incluyendo asentamientos sobre áreas protegidas, entonces hay una debilidad del Estado como tal, ¿eh? Y en ese sentido, nosotros también tenemos que incluir dentro de esas debilidades, debilidades como la que ahora estuvimos viendo, es la seguridad ciudadana. No es posible, señores, que una superintendencia que existe, adscrita al Ministerio de la Fuerza Armada o supervisado por el Ministerio, que regula los policías privados, se permita que un señor, un ancianito, esté dique de guardián en un banco, como pasó en el Banco Popular de la Avenida Luperón. Eso es una desgracia, señores. Eso no es más que un acto temerario y genera inseguridad, porque esa persona no tiene las condiciones físicas para hacer un seguridad. Y quizás ni el entrenamiento, porque son dos aspectos que hay que tener. Y a eso súmele también hasta los reflejos. Ese señor no estaba en condiciones de tener ni siquiera los reflejos, de sospechar que los que iban a entrar eran asaltantes. Porque de hecho entraron ya disfrazado, y ese señor no pudo hacer nada.
sencillamente usted está aquí, camán. Entonces, eso lo asumimos en función de eso. Y lo otro es que la denuncia que hacen las moradoras de Ciudad Juan Bosch es una denuncia que se está convirtiendo en muchísimos países, ciudades de nuestro país, que son no más que la ocupación de aulas por nuestros vecinos haitianos que tienen derecho a la educación, pero ese derecho de la educación tiene que ser primario en ese 4% para los ciudadanos dominicanos. Vamos a una pausa. Cada taza trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se van multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de Café Santo Domingo siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. En cada producción encuentro la libertad de crear momentos especiales que agraden al público. Y en el Centro Cultural Banreservas contrasto el arte y la cultura como forma de inspiración y expresión. Les invito a que vengan. Departamento Aeroportuario procuramos el buen funcionamiento de nuestros aeropuertos internacionales, domésticos y helipuertos estatales, incorporando nuevas infraestructuras que darán soporte a nuestra red nacional de helipuertos. Con eficiencia y transparencia, trabajamos en el desarrollo de la región sur con la construcción de 2 nuevos aeropuertos. Y con el rescate de nuestras terminales domésticas, hemos reactivado la aviación privada no comercial. Definitivamente esto es cambio. Trabajamos para ti, Departamento Aeroportuario. La Cámara de Diputados aprobó el 14º grupo de resoluciones internas conforme a los procedimientos establecidos para agilizar el conocimiento de las que están pendientes, en las cuales solicitan al gobierno la construcción de distintas obras para sus respectivas demarcaciones. Asimismo, envió a una comisión especial presidida por el diputado Fran Paulino concerniente al proyecto de ley de responsabilidad fiscal de las instituciones estatales. Además, la Cámara de Diputados envió una comisión a los Estados Unidos de México para observar las elecciones generales de ese país, que tuvo como ganadora a Claudia Sheinbaum, la cual dio seguimiento a los aspectos claves como organización electoral y otros aspectos. También se reiniciaron las comisiones de Hacienda, la de Salud, la de Niñez, Adolescencia y Familia, la de Junta Central Electoral, Medios de Comunicación y 7 comisiones más, las cuales trataron temas de importancia para el desarrollo del país. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Y ahora, el bateador se prepara. Con 2 outs. Hola. Hola, me habla el señor González. Ajá. Le llamamos porque usted es un cliente preferencial y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Gold, la cual tiene infinitos beneficios, entre ellos descuentos en supermercados, salones de belleza, farmacias y acumula puntos para viajar al extranjero, incluso a la luna. Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas. A través de la aplicación de ProUsuario, ahora puedes solicitar que te excluyan de los listados de marketing de las entidades financieras. Descarga la app en Google Play y App Store. Solo tiene que indicarme dónde le enviamos el plástico de su tarjeta. ¡No me diga! Si de algo saben las abejas, es de flores. Hay de todo tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una. Y para esos sentimientos trabajan. Igual que el Banco Central, que trabaja para hacer florecer la economía y que sientas estabilidad. Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo. Para que la primavera llegue a todos los sectores y los planes de muchos den grandes frutos. Banco Central de la República Dominicana.
trabajando por una estabilidad que se siente. Todo al mejor precio siempre. Televisor LED Samsung HD Smart, 12,495. Nevera Tecnomaster, 11 pies, Silver, 25,995. Plaza Lama, la super tienda. Hay un coco. Hay un coco en Villa Altagracia. Hay un coco en Villa Altagracia. Hay un coco en Villa Altagracia encima de la mata que antes era alta y ahora bajita. Hay un coco en Villa Altagracia encima de la mata que antes era alta y ahora bajita. Agua de coco. Hay un coco en Villa Altagracia encima de la mata que antes era alta y ahora es bajita, que da un agua rica, que sabe bien buena, reanima, rehidrata, que da para el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Hay un coco en Villa Altagracia encima de la mata que antes era alta y ahora bajita, que da un agua rica, que sabe bien buena, reanima, rehidrata, que da para el gimnasio, la casa, la escuela y dura mucho más. Rica agua de coco, porque la vida es rica. Dirijo a todo el país porque hace días que estoy preocupado porque los haitianos abandonaron Haití y ahora todos están de este lado. Aquí tenemos millones de haitianos y están regados por todos lados. La verdad que nosotros como país con esa gente vamos cargando pesado. Aquí todos los días usted lo oye diciendo que la frontera la están resguardando. Entonces los haitianos que están de este lado, ¿por dónde demonios es que están llegando? En las tres fronteras, lo que es un negocio, lo dicen los haitianos, y esa es la verdad, le cobran entre 4 a 5 mil pesos a cada inmigrante para traerlo para acá. Si nosotros vamos a otros países, tenemos que tener todos los documentos. Los haitianos vienen aquí y mayoría no tienen ni acta de nacimiento. En verdad, no soy un hombre racista, pero una cosa sí le voy a decir a todo el que quiera ayudar a los haitianos, que lo vaya a ayudar, pero allá en su país. Esa gente tiene otra cultura muy diferente a la de aquí, como a ellos les encanta la hechicería, que la sigan practicando, pero allá en Haití. Que quieren juntar a los dos países, eso es mucha mentira, eso no es verdad. Aquí en Dominicana hablamos español y los haitianos en Haití hablan patuá. Para decir ven acá, hay que decir bien valor, para decir por favor, hay que decir si cumple. Se me hace difícil entender a esa gente, ¿cómo me hago? Dígame usted. Aquí termino yo mi poesía y con este mensaje me estoy despidiendo. Dominicanos, abran los ojos que poquito a poquito nos están invadiendo. Ahí está la décima de poeta y campesino de los haitianos y los dominicanos. Para que los haitianos sepan que ellos destruyeron a su país, lo siguen destruyendo y quieren venir a la fuerza para acá. Y yo le digo a través de mi poesía que no, que están equivocados. Ellos allá en su país y nosotros aquí. Así es que comparte el video, muchísimas gracias a todos y comparte el videito para que le llegue a la gente. Dios me lo bendiga a todos. Bueno, ahí tenemos el poeta. Eso es parte del folclore dominicano, ¿eh? Esa es la esencia de este pueblo. Antes era todavía más porque las generaciones han cambiado. Miren, el presidente Abinader ha anunciado el inicio de una serie de reformas, comenzando con la reforma constitucional. De manera muy sutil, el presidente Leonel Fernández le contesta diciendo en un artículo en un matutino que habían comprado las elecciones. Bueno, miren, cuando eso se hace, yo tomo y hago un cuadro. ¿Qué hice? Tomé el padrón que dicen cada partido mayoritario que depositó en la Junta Central Electoral. Vamos a ver si el máster, míralo ahí, mire. El PRM depositó un padrón de 3.092.389 miembros. Votaron por el PRM 2.499.527. Eso representa el 80.81% del número que dijo el PRM que tenía inscrito en su padrón. ¿Qué cantidad no fue? Sencillamente el 19.18% de los que supuestamente estaban por la cantidad del padrón no votaron. El PLD presentó un padrón a la Junta de 2.177.036 miembros.
a su candidatura presidencial le votaron 451.753. Esto es el 20.75 de sus miembros, del monto de sus miembros, con una abstención de 79.24%. La Fuerza del Pueblo dijo que tenía 2.030.108 votantes, votaron en las presidenciales por la Fuerza del Pueblo 1.250.447, un 61.64%, y una abstención de un 38.35%. ¿Qué es lo que estamos diciendo con esto, señores? Que la gran abstención presidencial no fue con el padrón o con los miembros del PRM. Si hubo una abstención fue porque las candidaturas de la oposición no llenaron la expectativa de sus propios miembros, de quien ellos llevaron a la Junta y le dije, mire, este señor con esta cédula es miembro de mi partido. Entonces, la primera revisión que tiene que hacerse la oposición es, ven acá, ¿y cómo es posible que yo no lleve mi propia gente a votar? A ejercer el derecho al voto, que es una obligación de los militantes partidarios. Hay que reconocer que el Partido Revolucionario Moderno tiene ahora un gran reto, tener todo este poder en la mano, lo tienen que saber administrar. Y eso envuelve que tengan que buscar apoyo de la sociedad política civil y de los ciudadanos no partidarios. Eso es indispensable ¿para qué? Para que todas estas reformas tengan legitimidad. Legitimidad. Ayer, en un acto de mucha valentía, y que yo estoy plenamente seguro que es una verdad irrefutable, el presidente Abinader reiteró que no será candidato en el 2028. Pero eso deja un mensaje, ¿eh? Siendo un hombre joven, el presidente Abinader podrá ser en el futuro, primero, el líder de su partido, un partido mayoritario. Segundo, un ente de equilibrio en términos sociales y políticos de la República Dominicana. Lo otro, ha prometido una reforma fiscal y hay que establecer, y eso sí me preocupa, que esas reformas no sean solo una reforma tributaria, sino que sea una reforma fiscal. Y eso envuelve gasto del gobierno central, impuestos que tienen que pagar, sectorizar esos impuestos, porque al final de todo, señores, es un país que ha ido creciendo su economía. El problema de la República Dominicana es la distribución de sus riquezas. Los que tienen mucho tienen que estar conscientes que ese gran capital, ellos tienen que soltar un poco en favor de la convivencia pacífica del territorio en el que ellos están haciendo sus fortunas, pero también en esa compensación social, esa responsabilidad social. Cuando un solo grupo se enriquece demasiado y la mayoría se empobrecen demasiado, la paz social se pierde. Y donde no hay paz social, no hay rentabilidad, no hay empresa estable. Y el empresariado dominicano está en la obligación, de sentarse a pensar hacia dónde van. Vi en estos días un mensaje de don Pepín Corripio diciendo que él no tenía nada, que él es un administrador de los de otros, que todo lo que tiene es del país, porque nunca ha visto a nadie que cuando va a su morada final se lleve la fortuna. A mensaje de probablemente el hombre más rico de este país, que no anda con lujo, que anda sencillo, que administra sus empresas a pesar de sus años y que está dejando un legado familiar. Por eso es importante que en esta reforma participen todos los dominicanos, los de arriba, los de abajo. Lamentablemente, los trabajadores dominicanos no tienen representación y entonces ahí hay un desnivel, porque el sector empresarial sí tiene representación. Segundo,
aquí el empleo o la producción informal se ha impuesto, y la creación de micros y pequeñas empresas, que en el fondo no son nada más que el disfraz de un servidor a una entidad, a un monopolio, muchas veces a un monopolio, pero a uno grande. Pongo el ejemplo. Miren, ¿qué hicieron las telefónicas aquí? Cuando se modificó el código de trabajo, las telefónicas entonces comenzaron a coger supervisores de ellos, le dieron las prestaciones laborales, le dieron prestaciones a empleados, y estos se fueron a hacer pequeñitas empresas, que son las que dan servicio en la calle. Entonces ya esas empresas no tienen un gran personal, tienen dividido ese personal en 50, 60 pequeñas empresas, y por lo tanto no tienen una representación significativa. Pero ese mismo modelo hicieron las EDE cuando se privatizó la Corporación Dominicana de Electricidad, y eso entonces constituyó lo otro. Cuando se capitalizaron las empresas del Estado, pasó lo mismo. Las que no desaparecieron están en el sector privado, pero con pequeñas empresas y subcontratando empresas pequeñas, y eso es preocupante. Ahí tiene que jugar un papel importante el presidente Abinader. Y en lo personal, yo confío que el presidente va a tener la gallardía, las habilidades para poder sentar a los empresarios ahí, a los grandes y a los medianos, y asumir en gran medida como jefe de Estado, como el primero entre todos los dominicanos, la representación de los que ahí no tengan representación. La otra reforma, que es la reforma política, donde necesariamente hay que discutir si se van a mantener este sistema de elección separada por unos meses, si vamos a seguir teniendo esto, que el que gana las elecciones municipales en febrero deja un mensaje porque puede y gana en mayo, y hasta ahora se ha producido así, o si por el contrario se van a unificar de nuevo, o si vamos a volver al modelo de cada dos años. La razón por la que prácticamente se unificaron las elecciones fueron dos. Una, para que el voto presidencial no influyera en los votos locales, y eso lo demostró en estas elecciones. El voto presidencial de Luis Abinader determinó el triunfo municipal y congresional de muchos de esos candidatos, que fueron votos otorgados al partido y al presidente como tal. Segundo, decía que eso economizaba porque no se gastaba tanto en campaña. Señores, acá el presidente Abinader no se ha juramentado para su segundo periodo constitucional, que debe comenzar el 16 de agosto. Y ya en la oposición y en el partido de gobierno hay gente preparando equipo y campaña y gastando para ser candidato a la presidencia para el 2028. Entonces, los políticos dominicanos están obligados a sincerizarse. No podemos seguir jugando dos cartas. Es necesario que oposición y gente del gobierno entiendan que este país necesita una paz que la garantice el presidente Abinader, que le dejen por lo menos gobernar dos años. Dos años que son indispensables para que podamos encauzar este país por lo mejor de su sendero, en los momentos más difíciles de la economía mundial, pero también en el momento más difícil de la economía dominicana, porque la presión que tenemos de nuestros vecinos que tienen que venir a trabajar y a comer aquí, porque al lado no pueden vivir, porque salen huyendo, porque es vida o muerte. El que está en Haití no tiene seguridad de nada. Entonces, tenemos que tomar conciencia de eso. Y eso tiene que ser un pacto político. Tiene que ser un pacto político. Miren el resultado de estas elecciones. Dos partidos que eran fuertes y mayoritarios en menos de 10 años ya no son nada. Ni el Partido Reformista ni el PRD, los dos descartados. Un paquete de
de minúsculos partiditos, de grupos de familia que reciben fondos del presupuesto del Estado a nombre de formar partidos políticos que nunca llegan al 1% de los votos, pero reciben una asignación todos los meses vía la Junta, porque sencillamente se alían al demás y cogen uno de sus miembros y lo posturan en esa alianza y ese salió electo. Entonces ese comienza a recibir fondos públicos. El mercadito de tener partidito tiene que ser regulado en la próxima reforma constitucional y debe establecerse porcentaje, manteniendo la libertad de asociación. Decirle, mire, si en dos periodos consecutivos usted no consigue un 3% de los votos, usted no va a tener derecho a los fondos públicos. Fájese entonces a trabajar con recursos propios para que convenzan a los ciudadanos de que usted es una mejor opción. Y cuando sobrepase ese 3%, usted va a entrar a los fondos públicos. Y ustedes verán cómo muchos de esos ventorrillitos políticos de cada 4 años van a ir desapareciendo. Para mí ha sido un placer compartir con ustedes. Mañana va a estar con ustedes César Cabrera, como todos los miércoles, y yo vuelvo el jueves. Gracias por compartirle la hora de Consuelo, porque doña Consuelo, con Dios mediante, va a estar con ustedes el próximo lunes, cuando regrese ya de Estados Unidos y de cumplir su compromiso fuera del país. Hasta mañana, si Dios quiere.